Karol G desbanca a Rauw Alejandro y gana su primer Grammy estadounidense a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito. Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas, mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida, dijo Karol G después de recibir el premio de manos de Maluma y Cristina Aguilera. La colombiana salió vencedora del apartado que contemplaba al reggaetonero Rauw Alejandro con su álbum Saturno y al compositor y productor puertorriqueño Tainy con su primer álbum. Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, recibió su primera nominación al Grammy estadounidense hace 12 ediciones con su álbum KG0516, pero finalmente la desbancó el puertorriqueño Bad Bunny al ganar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana por el último tour del mundo. Mañana Será Bonito cuenta con colaboraciones de artistas diversos como Romeo Santos, Shakira o el español Quevedo, y en este narra el camino de superación tras una decepción amorosa.